Cállate. Ahora viene mi regalo. Verás. Quiero, no sé si yo tengo autoridad en este canal, pero que reventéis el vídeo, os suscribáis al puto canal de Vire porque yo estoy al borde de soltar una lágrima y se lo agradezco esto de corazón. Y antes me has dicho que tu vídeo con más likes tiene 100.000, ¿verdad? O 40 y algo, 150. Lo mismo, este vídeo no lo ve ni mi padre, pero quiero que este vídeo supere en likes a ese. Y de hecho, si lo supera, va a pasar algo. Hostia, no, mira, me troleo de mierdas ahora y que yo te he hecho un regalo, pero no me troleo ahora. Tú vas aquí de... ¿Qué no, no, no. Zapatillas, no, 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 no. Vale, Oliver compraría otras zapatillas como estas. Venga, como estas. Las zapatillas que se ha llevado Greg y las sorteas entre todo el mundo del canal. Haces un puto sorteo oficial, brother. Gente, ya sabéis, a por el récord de likes. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, loco? ¿Cuánto? Un abrazo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Qué emoción. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. ¿Qué tal? Un saludo a mis padres, a toda mi familia. Bueno, pues sí, vengo a vivir a tu casa. De puta madre. Aquí me instalaré el setup y... Bueno, tengo dos monitores, te puedo dar uno si quieres. Habiendo comida y un setup, yo aquí me instalo, tío. No hay problema. Una persona nueva que viene a mi casa, se lo enseño porque me parece muy curioso. Mira. Ahora pone Vire, hijo de puto. No, 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 mira. Y Vire HD, te queremos. Bueno, chicos. Esta es tu mansión, youtuber. Esta es mi mansión. Parece esto en vez de... Es mi rayado, bro, quería. Todo el mundo es rayado. Encima, tío, está. No lo tendrás tú especialmente ordenado para la visita, ¿no? Pero, tío, es la habitación súper... Sí. Súper chill. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí en casita. Estamos aquí con mi compañero Gref. Y con Luigi, por supuesto. No sé cuánto tiempo lo mantendré en el vídeo, espero que no demasiado, pero es que me ha gustado el peluche. Es bonito, es bonito. Encima te queda muy bien, en plan como hijo. Está bien. Me está gustando abrazarlo. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es, os voy a hacerte unas preguntitas que van a gustar para que la gente te conozca más en este mundillo, porque sé que te mola el mundillo, te mola que las zapas y te has empezado a interesar así hace unos mesecillos. Y luego pues vamos a hacer una review así de mi colección para que la veas, reaccione un poquito por encima y yo creo que ya estaría. ¿Y cuándo jugamos al Fortnite? Soy muy malo, si quieres jugar tú me sacas ahí. He venido aquí a jugar al Fortnite, me la sudan tus zapatillas. Pues vamos. Vamos. ¡Enciéndete! ¿Te imaginas jugando ahora sin parar al Fortnite y se queda el vídeo ahí? ¡No! Pues bueno, estamos aquí en el saloncito para cambiar un poquito la perspectiva. Cuéntame, Vire, ¿qué quieres saber de, del Hypebeast? ¿Cuándo y cómo te empezaste a interesar por este mundillo? Bueno, yo siempre he sido de que me la sude bastante la ropa y las zapas. Y un amigo me dijo, ah, yo estoy súper interesado en esto de comprar zapatillas. Y yo lo miré así y le dije, tú eres gilipollas, en plan, que te vas a interesar por ese mundillo. Exacto. Y un día, no sé en qué página terminé, que empecé a mirar zapatillas allí por arriba, por abajo. Y dije, joder, me molan todas. Entonces eché un ojo a mi tarjeta de crédito, a mi cuenta bancaria y dije, ¿puedo comprarme zapatillas? Y dije, bueno, pues no voy a parar ni un segundo. Empecé a añadir artículos a la cesta y una vez que empiezas, es como que no puedes parar, te sale esa vena un poco coleccionista. Y bueno, pues primero un poco con las tapas, luego con la ropa, sobre todo sudaderas, camisetas. Sí. Y ahí estamos ya bastante jodidos. Como que tienes siempre ganas de tener más y engancha, la verdad es que engancha. Y ya está, ahí estamos como locos, la chuleta. ¿Cuál fue el primer artículo que te compraste de este mundillo? Zapatilla, ropa, el primero. Claro, las zapatillas que me compraba mi madre de pequeño para ir al colegio. No, te refieres. Es una cosa ya importante. Pues déjame, brother, que lo mire porque, yo qué sé, tendré el historial por ahí, me puedo meter a verlo un poco y te lo consulto rápidamente porque... A ver, dame un segundo. ¿La gente sabe nuestra historia en realidad por qué estamos grabando esto? ¿En plan cómo nos conocimos? Yo creo que no, pero yo creo que... Mira, es buen vídeo para contarlo. Si ves que Vire me ayudaba con las miniaturas, era mi miniaturero y luego pues se empezó a comprar zapatillas y ya no me hacía miniaturas. Nada, empecé luego a tener mucho más trabajo, menos tiempo y obviamente un miniaturero tiene que estar siempre a la orden del día. Yo soy el típico que pide una miniatura a las 2 de la mañana de, oye tío, ¿estás disponible? Y claro, Vire me estaba durmiendo, estaba con los amigos, como es normal. Vale, a ver, lo he encontrado. Me costaron 80 euros y fueron Adidas Stan Smith Farrell Holly Blue. ¿Son unas NMD, puede ser? No, son unas... ¡Ah, no, vale, ya son las otras así coloritas que creo que tienes. Pero eso... No me acuerdo. La foto, ¿no? Creo. Espérate, sale aquí. Esas, que son... ¡Esas! Ah, estas. No, pero estas no me gustan. Esta no me gusta, chavales. mira, estas molan, estas molan. Vale, estas me costaron 144 euros. Me las compré el 11 de enero de este año, ¿de acuerdo? Ahí es cuando yo empecé ya a descubrir. Y son las Air Max Plus Metallic Gold 2018. Que estas sí que me las he puesto en alguna foto. Sí, las he y se me han visto por ahí. Y son bonitas. Y no están mal, son muy chulas. Y así, lo primero que me compré ya carillo, que dices, cuidado,
Uf, estas. Mira, de zapas, estas me salieron por 369. Claro, precio base, que luego te empiezan a meter comisiones y tasas y se te va un poco la cabeza. Las Adidas Farrell NMD China Pack Peace Blue. Estas yo sé que le van a gustar a mucha gente porque es un azul celeste, es una combinación de varios azules y estas son brutales. Sí, sacaron una colección exclusivas de China, que sacaron estas en rojo, en verde, y sacaron unas también muy exclusivas que son doradas, directo de Mixer que subiste. ¿Esas son las que valen como 4.000 o 5.000 pavos? Sí, que son como con oro, esas. No, esas son del puto sueño, porque sí, son de orito, esas molan un montón, Y primer artículo así caro que no sean zapatillas, el box logo de Supreme, el azul típico, loco. Zapatilla que más aprecio o especial tengas y por qué. Hay que hidratarse siempre, eso, eso es lo más importante. Hace un sonido un poco extraño, Hace un sonido que no me está gustando que lo metas aquí en este vídeo. Joder, si las tienes tú también, lo que pasa es que soy tan tonto que no sé cómo se llaman, tío. Las Jordan Off-White UNC. Esas yo creo que son las más especiales y de las mascarillas que tengo. Aunque también me molan mucho por comodidad y estética, las Balenciaga. Las negras. Balenciaga o tiene las megatochas o las Speed, otras. Las calcetincito que son muy bonitas. He puesto una foto. Esas son muy bonitas, son muy cómodas. Yo no las tengo, pero me las he probado y son muy cómodas. Y estéticamente te las he visto en algún vídeo, en alguna fotillo, y quedan muy bien. Sí, son como te tienen que gustar, la verdad, porque hay gente que me ha dicho, ¿dónde vas con eso? Que parece un calcetín. Pero a mí especialmente me gustan mucho. Tengo otras tres preguntas que creo que estas lo mejor sería irnos al cuarto, porque es referente a mis zapatillas, por lo cual, vámonos. Me gusta cómo piensas, Oliver. Vamos. ¿Por qué coño me he echado crema? Es que soy gilipollas. Ay, míralo. Guarda para entrar. ¿Qué valoras más en un artículo? ¿El renombre de la marca y su precio o el diseño y la calidad del producto sin tener en cuenta la marca? Hazo pregunta que me marqué en un momento. No me he enterado de nada de lo que has dicho. Yo básicamente de un producto, a ver, primero que me guste, obviamente, pero yo te reconozco que soy el típico que va a la página y siempre ordena un poco de mayor precio a menos, porque cuanto mayor precio también es más exclusivo. Lo que pasa es que entonces pues ves cosas que valen miles de euros y dices, no estamos gilipollas de la cabeza. Entonces siempre busco lo que más me guste y que a lo mejor tenga ese toque de carillo, de exclusividad, que digas, mira, esto me convence de verdad. No me compro cada semana 50 zapatillas y 50 sudaderas. Tengo la coña con Agustín porque también le mola este mundillo. Sí, de... lo sé, le he visto. Mira, una vez al mes nos metemos a las páginas y entonces hacemos como una cesta de la compra grande, pero solo una vez al mes. No podemos más porque si no, se nos va la puta cabeza. Y eso es lo que más valoro. Pues sí, guay. Una buena respuesta. ¿Cuál es la que más te gusta de mi colección? Quitando estas, que ya lo saben. Vale, sí, claro, esas... son mis favoritas, pero como yo también las tengo, no sería guay decirlo. Sí, tenemos estas de aquí, chavales, para los que no lo sepáis. Luego aquí tenemos... ¿De esta estantería o tengo que elegir una de todas? Si elegimos una de cada estantería... Vale, a ver, diría estas, obviamente, pero las tengo y sería la respuesta fácil. Yo soy mucho de que destaque lo que llevo y me gustan los colores vivos. Y sé que esto es difícil combinarlo y es una puta pirada, pero yo me quedaré con estas. Me gustan mucho, o sea, es un amarillo fosforito que dices, ¿con qué cojones me voy a poner esto? Pero es que son las que más me sorprenden. Son las que me comen la vista de verlo así en la estantería. Estas también me molan mucho. A ver, todas me molan. Estas también las tengo, aunque la gente no lo sepa. Pero me quedaría con estas porque son las más... Que más destacan, sí. Las más llamativas. Y dices, coño, ¿qué es esto? Luego, la de aquí. Vamos a ver, todas estas de Adidas, todo Yeezy. Todo Yeezy. La Yeezy. A ver, aquí las que más me gustan, lo que pasa es que las tengo muy aburridas porque se pusieron tanto de moda las Yeezy. Estas son las Zebra, ¿no? Sí, las han sacado ya hasta tres veces. O sea, diría estas que son las Zebra, lo que pasa es que están tan vistas que me quedaría, esto es el nuevo modelo, imagino. Sí, las 700. Me quedaría con esto porque al igual que de Nike he elegido una que es totalmente pirada para ponérselo y tal, aquí elegiría esto que yo creo que esto combina prácticamente con todo. Sí. Y está muy, pero que muy guays. Y me gustan más, me gusta este nudito claro y me quedaría con esa sin duda. Y luego de aquí, también teniendo en cuenta que tengo... Sin saber precios y cosas, yo estoy juzgando simplemente de estas Vans también. Y luego aquí pues tenemos algunas cuantas. A ver, estas Jordan, ¿por qué no las tienes ahí, Oliver? Porque tengo todo de Off-White y Travis y Shin y no hay hueco. Vale, te entiendo. Si no, antes estaban ahí. Vale, pero se fueron a tomar por culo. Buah, es que aquí me has metido un mix bastante tocho. Es que este es el mix de Balenciaga, ya hemos hablado. Y a mí lo que me pasa con estas zapatillas es que... cómo pesan, me cago en mi puta vida. Las veo tan tochas y tan grandes que no ha sido mi estilo del todo. Por colores, me gustan mucho, la verdad. Pero si me tuviera que quedar a lo mejor con unas, complicado. Es que son estilos muy diferentes. Con las Ultra Boy, ya está, para correr un poquito por la calle porque las otras no las puedo utilizar. Y estas para hacer deporte van bien. Pues perfecto, las Ultra Boost. Vale, aparcado. O al Fortnite ya, tío.
Y la última pregunta. Nice. Bueno, la última pregunta y después, ¿qué haces? Pues que te juntaras a... Ah, vale, coño, que te voy a hacer. Mira, ven. Me he rayado, me he hecho lo mismo que le he hecho yo, pero me he rayado más. Dime, brother, ¿qué quieres saber de mi puta vida? Última pregunta, antes de... Llegaron hace 2 días unas zapatillas que me las he guardado a posta para abrirlas contigo. Que me hacía ilusión que la vieses tú y las abriese, pues que la viese la gente. ¿Y si son las que menos me gustan de toda la colección? Pues no sé. ¿Voy a ser sincero? Sí. Venga, vale. ¡Y es un paquetito! ¡Oliver! Antes, última. De estas 3 zapatillas que te voy a enseñar, agarra las 2. Yo voy a agarrar la que más pesa para que no te me lesiones. Esto es como el casar, matar o pero con zapatillas. Sí. Vale. Es buena. Comprar, vender y quemar. A ver, precios. Si quieres hablamos de precios, ¿eh? No, me lo digas. Sí, no, pues es que todas valen mucho, ¿eh? Yo creo que... Estas están por los 1000, 1000 y pico. 1200. ¿Estos? 1000. 700. Vamos a vender estas porque ya estamos cansados de ellas, ya las tenemos y nos sacamos una buena pastuki. Lo siento mucho para los fans de Balenciaga, pero esto lo meto en la hoguera de San Juan. Es que yo entiendo que a la gente le guste mucho, pero sí. Es que, claro, caminar con un lastre de 5 kilos, son 2 kilos pues es jodido. Y me compro estas, que también he dicho al principio que me han gustado y tal. Y son así, cariño. Muy bonitas. ¿Cómo así? Qué bien colocado lo tiene, de verdad. Yo tengo aquí las zapatillas que compré el otro día y vamos a hacer el unboxing. Y como somos cutres... ¿Qué soy yo? ¿Un abridor de cajas ahora? Dale. Con lo fácil que sería ir a por un cuchillo, pero así queda mejor. Yo sé que tú puedes. Me cago en la puta. ¿Sí? Creo que... Oh, mira. Estamos... Es que soy gilipollas yo, ¿eh? Esto es porque me acabo de dar cuenta que donde tienes esas zapatillas es imitando una caja de... Oh, boy, sí, es que me está cago guapo, en la vida. Grabar un poco que si no la gente se va a quedar con ganas de verlo otra vez. Ay, ¿veis, chavales? Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Tendrá un cuchillo, tío? ¿Es gilipollas o qué coño pasa en esta puta vida? Lo sabía. ¿Para qué te das un cuchillo, tío? Te lo siento por tu parte, ya. Como si fueran mías, tú. Así es como abro yo los paquetes. Tengo que dar mi opinión o algo, estas que... Sí, da una opinión, si te molan o no. Es una Off-White y no tengo ninguna de ese estilo. Y me la compro por eso. Off-White, me suele gustar a mí lo que tú me comentas. Converse, Off-White. Pero ¿sabes que en mi puta vida tiene unas Converse? Literalmente. Yo o sea, siempre son como súper famosas, las lleva todo el mundo. Ya. Yeah. Hay Converse, pero bueno. Sí, hay 2 modelos. Hay una que es transparente. ¿Tú has estudiado esto? ¡Yo me dedico a esto! Hostia. Off-White Virgil. ¿Por qué soy virgen? ¡Amigos! Ya, lo voy a abrir primero para allá, para que lo veáis vosotros, usted. No habéis visto nada, obviamente. Vamos a destapar esto. Están guapas, ¿eh? Mi puta madre, creo. Me las compré porque, como ves, no tengo ninguna Off-White blanca. Y digo, así cambiamos un poquillo. ¿Sabes que esto literalmente combina hasta con un vestido de boda? O sea, es el estilo Converse, pero lleva aquí las rayitas características de Off-White. Y bueno, evidentemente esto que hay que quitarlo. Dale, déjame el cuchillo. No, déjalo. ¿Lo dejo? Déjalo. Si yo estudio esto, es que eso hay que dejarlo. Vale. Están muy guapas, ¿eh? Están chulas. Estoy cogiendo incluso cariño. Solo abriéndolas. Mirad esto, amigos. Escúchame, ¿te acuerdas hace mucho tiempo que te dije yo, te iba a regalar algo guapo cuando sea tu cumpleaños, pero como vives lejos de donde vivo yo, no podía darte nada? Y dije yo, mira, vamos a hacer un detallito ya que viene a Madrid. Pero mi cumpleaños se fue, cabrón. Ya. Yo, a ver, un cumpleaños atrasado. Y por los 10 millones, ayer vi que recibiste en la placa, pues si recibes estas zapatillas de mi parte. Me estás vacilando. No, para ti. Sí, ¿ves? Me estás vacilando. Y no es ni mi talla. Me fijé en tu vídeo de Mixer. Yo utilizo una 10, 9 y medio. Para que veas que es tu talla. Una polla. Nah, no me lo creo. Que sí, para ti, Que son unas 43, que son una 9 y medio, ¿verdad? Nah, me estás vacilando. Me está vacilando, es una broma. Es una cámara, pero no oculta. Está ahí la cámara, pero yo sé que no me la vas a regalar. No, bro. Para ti. Te muero. Me estoy atragantando y todo. Me estoy ahogando, ¿eh? No, me estás vacilando. Dime si me estás vacilando. Toma esta zapatilla en mi nombre. A dos por culo. Póntelas porque son para ti, te lo digo en serio. Dios. Tío, puta, chaval, parece que tira una bomba. Todavía pienso que me estoy vacilando, pero bueno. ¿Esto se lo puedo quitar? No me lo puedo creer que me... Como sé que te gustan las Jordan,
Sí, y yo las he comprado básicamente porque las Jordan de Off-White blancas... No, no me valen, no puedo quedármelas. Valen 3.000 euros. ¿El qué? Las Jordan blancas de Off-White valen 3.000 y yo no tengo tanto. ¿Cuánto vale esto? ¿Es verdad? ¿Cuánto coño vale esto? Ah, estas no valen tanto. Te las puedes quedar. Me estaba vacilando. Me estaba tirando en medio de un vídeo, no puedo. Dime que entra. Oh, ahora. Dios, qué satisfacción. Ha sido como... Sí que cuesta ponérselas, ¿eh? Sí, tío, es que como tiene ahí el cuellito alto, pues para meterlo, tienes que llamar a una grúa. Bien, la estoy empezando a sentir, Estoy sintiendo primero comodidad, segundo, mentira por tu parte, porque aún no me lo creo. Ahora me vas a decir quítatelas, imbécil, y cortamos. Que no. Y por último, felicidad. Estas son mejores que las que llevo puestas, ¿eh? Pero son literalmente la polla, ¿eh? Me gustan mucho. O sea, en mi puta vida he tenido unas Converse, soy muy fan de Off-White. Y esta es una locura. Vale, en serio. En serio, son para ti, te lo digo en serio. Quiero agradecer todo lo que has hecho por mí cuando me diste... ¡Cállate y bésame! ¡Cállate y bésame! ¡Ay! Brother, muchas gracias. No, hombre. ¡Ah! Disfrútalas y que te irán guay. Pues nada, espero no que sé te haya gustado. ¿Cuánto te ha costado eso? ¿Te tendría que dar algo? No, para ti. Sí, coño, que créeme, hostia. Con la puta cámara, dame un beso tú también. gente, estoy flipando. No sé, dadle un like a mí o suscribiros, una donación o algo, yo qué sé. Lo que queráis. Para poder pagarlas. Claro, no sé cuánto vale esto. Luego, ahora no lo voy a mirar por respeto, pero cuando esté fuera de su casa, me voy a meter y lo voy a ver y le voy a dejar en el buzón, pues lo que tenga que dejar. No, coño, te estoy diciendo que no hace falta. Bueno, vale. Todas para ti. Brother, muchísimas gracias. En mi puta vida me han regalado. Y me viene muy bien, ¿eh? La talla la tenías tú controlada. Lo vi en tu directo de Mixer, que decías que tenías un 9,5. Ay, no sé, tío. En fin. Gracias, tío. Nada, hombre. Moltes gracias. Como se dice también en Cataluña. Pues bueno, chicos, me alegro que te haya gustado. Cállate. Ahora viene mi regalo. Verás. Quiero, no sé si yo tengo autoridad en este canal, pero que reventéis el vídeo, os suscribáis al puto canal de Vire porque yo estoy al borde de soltar una lágrima y se lo agradezco esto de corazón. Y antes me has dicho que tu vídeo con más likes tiene 100.000, ¿verdad? O 40 y algo, 150. Lo mismo, este vídeo no lo ve ni mi padre, pero quiero que este vídeo supere en likes a ese. Y de hecho, si lo supera, va a pasar algo. Hostia, no, mira, me troleo de mierdas ahora y que yo te he hecho un regalo, pero me troleo ahora. Tú vas aquí de... No. Vale, Oliver compraría otras zapatillas como estas. Venga, como estas. Las zapatillas que se ha llevado Gref y las sorteas entre todo el mundo del canal. Haces un puto sorteo oficial, brother. Menos mal que le he comprado unas muy caras. Como estas. Que no son muy caras, que no son... Esto ni de pinta de valer. Yo no me lo creo. No me lo creo que sea bueno. Gente, ya sabéis. Hostia, a por el récord de likes. A tomar por culo. Escúchame, el vídeo ese tiene 3 años, ¿eh? O 2. Es que este se tendría que hacer muy famoso. Vamos a hacer una miniatura. Venga, va.